La refinería Olmeca, que se construye en Dos Bocas, Tabasco, es una obra titánica, supervisada por la secretaria de Energía, ingeniera Rocío Nale. Una obra monumental que está afinando los últimos detalles para que sea inaugurada el próximo 2 de julio del presente año. De día y de noche trabajan los obreros para que la refinería se termine en el tiempo establecido. Inicia la cuenta regresiva. Estamos escasamente a 17 días para que una nueva obra del gobierno federal se termine sin un solo peso de deuda. Con esto vemos que los ingenieros mexicanos tienen capacidad, conocimiento, valor, fuerza para construir grandes obras a beneficio del pueblo de México. Sobre todo, como dice el ingeniero, jóvenes. Jóvenes que vean que sí podemos los mexicanos hacer esto. Porque todos los trabajadores aquí somos mexicanos. Todos los ingenieros que ven aquí, no hay ningún rubio, ni de ojo azul, ni ningún rasgado todavía. Una vez terminada la obra física, inmediatamente iniciará la etapa de pruebas de miles de equipos y tuberías instaladas que interconectan todo este gran sistema. Todo México está emocionado y esperando la culminación de una gran obra, ícono del gobierno de la Cuarta Transformación. Este evento será un hecho histórico, ya que la última refinería que se construyó en México fue en 1979, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, conocida como Ingeniero Antonio Dovalí Jaime. Desde hace más de 40 años, ningún gobierno federal logró construir una refinería como esta. Muchos lo intentaron, pero no tenían la capacidad para realizar este tipo de obras. Ustedes recordarán la famosa refinería Bicentenario, que el expresidente Felipe Calderón gastó millones de dólares para que solamente construyera las bardas. Ahora estamos listos para iniciar la construcción de la refinería Bicentenario aquí en el estado de Hidalgo. Es verdaderamente increíble, pero cierto. Por esta razón, los mexicanos esperan con ansias la gran inauguración de la refinería Olmeca, construida con alta calidad y supervisada al pie de la letra. Miles de trabajadores laboran día y noche para que esta gran obra se termine en tiempo y forma. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Pemex espera elevar el procesamiento de crudo en sus 6 refinerías locales a 1.2 millones de barriles por día, desde su nivel actual, que cifró en 840 mil barriles por día. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la nueva refinería de Pemex en Dos Bocas estará operando a toda su capacidad el próximo año, pese a que los expertos del sector afirman que el mejor de los casos, la planta arrancaría en el 2024. Pero no hay tiempo que perder. La obra se termina, inician las pruebas y a principios del año 2023 empezará con la producción de gasolina y diésel. El presidente de México y la secretaria de Energía, Rocío Nale, garantizaron hace 3 años que la refinería en Dos Bocas procesará 340 mil barriles por día. Estaría produciendo combustibles tan pronto como en el año 2023, por lo que causó mucho escepticismo.
A días de su esperada inauguración, el presidente de México reiteró que su entrada en operación tomará solamente unos meses, pero que el próximo año estará a todo vapor. Con este gran plan que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, reitera que para el año 2023 México dejará de importar combustibles porque será autosuficiente con la producción de gasolinas y diésel. Con esto se espera que los combustibles bajen de precio en todo el territorio nacional y así los beneficios de Pemex se vean reflejados en los bolsillos de los mexicanos. Va a pasar en el caso de Dos Bocas. La verdad es que va a iniciar un periodo de pruebas. Vamos a inaugurar la refinería, pero a sabiendas de que se inicia un proceso de algunas plantas. Es una cosa monumental, enorme. Estamos hablando de cientos de plantas, de equipos, y hay que armonizar todo para obtener el combustible. Entonces va a llevar tiempo, pero la parte constructiva, sin duda, se termina este año y ya va a entrar a operar el equipo especializado en la refinación. Ese es el proceso, pero no son dos años. Nosotros tenemos el compromiso y vamos a cumplir de que el año próximo ya dejamos de comprar las gasolinas. Entonces necesitamos nosotros esa refinería. Ya las seis refinerías que estamos rehabilitando hoy están procesando 840 mil barriles de crudo. A ver, hacemos la cuenta, ¿no? Las seis refinerías queremos llevarlas de 840 mil que tienen hoy a 1.200.000 barriles de procesamiento, más 340 mil de Dos Bocas. Ayúdenme ya a irlo sumando. Más 340 mil de Deer Park, más dos coquizadoras que nos van a permitir procesar 75 mil barriles diarios cada una. Entonces, en crudo vienen siendo como 1.800.000 o 2.000.000. Y eso nos va a permitir contar con alrededor de 800 barriles diarios de gasolina y como 500, 600 de diésel, que eso es lo que nos va a permitir la autosuficiencia. Eso lo vamos a poder explicar a detalle. Pero bueno, la respuesta es de que sí, va a llevar tiempo. Un periodo de prueba. Sí, pero no los dos años. Correcto. O sea, va a estar ya produciendo a toda su capacidad el año próximo. El compromiso que tenemos es dejar de comprar las gasolinas y el diésel, ser autosuficientes en el 2023. Y es el compromiso que vamos a cumplir.